La campaña de vacunación contra la fiebre aftosa ha dado inicio en el primer periodo del año 2024. Estamos en plena campaña ya, se inició el día de ayer. Ya los vacunadores y certificadores ya están visitando los establecimientos ganaderos. Ya está todo planificado el trabajo con la Fundasa. Se cumplió ya con los trabajos pre-vacunación, como ser la capacitación de los mismos y la aplicación de nuevas tecnologías en la verificación de la ejecución de los trabajos de vacunación. Como bien se sabe, ¿verdad?, uno de los pilares fundamentales de nuestra ganadería es la parte sanitaria, ¿verdad? Por eso instamos siempre a los productores a cuidar bien esa parte, realizar bien nuestras vacunaciones, en este caso contra la fiebre aftosa en este primer periodo de vacunación. Vamos a estar ejecutando solamente la vacunación antiaftosa, ¿verdad? En el segundo periodo va a entrar también la vacunación contra la brucelosis. Vamos a estar haciendo las terneras y las desmamantes hembras, solamente de esa categoría, con la vacuna RB51. Esta primera etapa solamente se va a estar vacunando contra la fiebre aftosa, las especies bovina y bubalinas. Y termina el 22 de marzo, ¿verdad? Y el registro va hasta el 5 de abril. En Itapúa más o menos tenemos 13.000 propietarios y más o menos siempre estamos cerca de los 500.000 cabezas, las 500.000 cabezas. Generalmente se hace una planificación previa, ¿verdad? Se está aplicando ya de unos años anteriores la modalidad de llegar con brigadas a los pequeños propietarios. Se saca por localidad, por ejemplo, las órdenes de trabajo y se van haciendo por zonas, ¿verdad? Y terminando de esa forma para ir cerrando el círculo de la vacunación. La vacunación se llevará a cabo desde el 19 de febrero hasta el 20 de marzo. Se estima que serán inmunizados cerca de 500.000 cabezas de ganado distribuido en 13.000 establecimientos en todo el departamento de Itapúa.